otro día, hicimos un buen partido, faltando 5 minutos nos quedamos sin nada y lo digo constantemente a los muchachos, que acá lo importante es el resultado. Obviamente tenemos que buscar la manera, tenemos que corregir cosas, pero el equipo tuvo una entrega importante, jugamos con un rival que juega muy bien, que está muy amalgamado, porque quizá tiene poca experiencia en la categoría y algunos lo subestiman, es un equipo muy ordenado. Saben a lo que juegan, se ve que hace un tiempo que el entrenador consiguió un funcionamiento, nosotros estamos en busca de eso. ¿Desde lo futbolístico te vas conforme con el rendimiento del equipo? Sí, obviamente que me voy con la sensación de que podíamos haberlo jugado un poco más el partido. Tenemos que corregir cosas, los últimos 15 minutos queríamos que termine en vez de jugarlo y nosotros tenemos con qué jugar. Recambio que ponemos en cancha para que el equipo intente tener una posición mayor de balón, pero entiendo también la ansiedad, primer partido local, muchos jóvenes, mucha gente que debutaba acá, gente que viene jugando en otras categorías y también fue su debut, entonces en línea general la verdad es que más ¿Por qué a corregir tal vez están algunos errores defensivos que le permitieron a Estudiantes tener algunas chances hoy? Sí, pero yo creo que siempre le busco la vuelta al revés. Yo creo que, por ejemplo, el segundo gol es un lateral que teníamos a favor nosotros. Termina siendo un lateral para ellos y es gol de ellos. Entonces, ¿qué pasó cuando nosotros teníamos la pelota que enseguida la tuvo rival? Entonces, teníamos un lateral y a los 30 segundos el lateral a favor nuestro, gol de ellos. Entonces, tenemos que seguir corrigiendo un montón de cosas. El equipo tiene que tener un poco más de atrevimiento. Tenemos que convencer más al futbolista de que se tiene que jugar. Correr y meter está muy bien y estoy a favor de eso. Pero cuando vos tenés la pelota, el rival no la tiene que agarrar. Nosotros trabajamos, entrenamos y hacemos un montón de cosas para que eso pase. Nos está costando un poco, pero estos resultados obviamente que nos ayudan. Esto que marcás también tiene que ver con algunas imprecisiones al momento de trasladar la pelota, sobre todo a los compañeros que tenían cerca. Sí, hoy estuvimos muy imprecisos, pero nos tocaron, no es excusa, ¿no? Pero nos tocaron dos partidos con cancha rápida. El equipo, después de hacer una pretemporada tan intensa como la que hicimos, es lógico que no esté fino. Las dos veces nos tocaron con cancha que tiene otra velocidad la pelota y se necesita una mayor precisión para controlarla. Y a nosotros todavía eso nos está costando, así que esperemos jugar el próximo partido en cancha seca y poder estar un poco más precisos. Con las dos variantes que pusiste con Méndez y con Cerutti que entraron por afuera, dos rapiditos, ¿también son una opción para buscar las variantes en el ataque? Sí, seguro. Nosotros tenemos que tener un equipo que se sepa reagrupar cuando va ganando, pero nunca dejar de pensar en el arco rival. Nosotros hoy, si hubiésemos acertado un poquito más en los últimos toques, podíamos haber hecho otro gol más. Daniel, la gente de Estudiantes se quejó mucho del arbitraje, dijo que influyó incluso, sobre todo en la labor de los líneas. Que el segundo gol Independiente estaba adelantado y demás. ¿Vos qué? No, la verdad, ¿cómo lo viste a los segundo gol de Independiente? El de Cardoso, que supuestamente. No, donde estoy yo es imposible verlo, la verdad. ¿Pero crees que los líneas influyeron? Yo no. ¿Viste cómo es esto de fútbol? Cuando, si tuviera el lugar de ellos, capaz que le hubiese hecho mucho más hincapié. La verdad que no vi que el árbitro haya cobrado cosas que no fueron. Daniel, ¿estás conforme con la punta central que presentaste hoy? Más allá de que Michele ya había jugado el primer partido, ¿pero estás conforme con el cambio de Méndez por Silva? Y sí, Eduardo es un jugador que nos puede dar mucha más seguridad aérea. Ya sabíamos que jugamos con un jugador que juega muy bien de arriba, aguanta muy bien la pelota. Tuvieron que luchar bastante, ganaron y perdieron como era lógico de pase, pero hoy a los centrales lo noté mucho más segura. Daniel, ¿te sorprendió el planteamiento de Estudiantes? No me sorprendió, lo que sí nos costó a nosotros hacernos poseedor del balón. Uh-huh. Un equipo que tiene bien la pelota, que ya te digo, sabe muy bien a quién juega, nosotros todavía nos está costando poder amalgamar algún funcionamiento, algún movimiento previo, pero bueno, estos resultados ayudan a que lo podamos hacer con más insistencia. ¿Se complica a la hora de dos fechas si ya tenés varios lesionados? Ah, pero eso lamentablemente pasa, son situaciones de juego, pero no tenemos mucho, ¿por qué me decís? Decía por Imperiales, después sí. La semana también Pereira. Sí, pero son sobrecargas, el Flaco hacía rato que no jugaba. Y ahora se le jugó dos. Pero son sobrecargas, no son problemas graves. El Flaco Imperiales tuvo quizá un movimiento un poquito más grave en la rodilla, pero tampoco le hicieron estudio y la verdad que, gracias a Dios, no tuvo ninguna lesión importante.
Sí, pero esto son cosas que van a pasar, este campeonato es muy largo, por eso a todo el plantel me canso de decirle a cada rato que estén preparados, porque esto cambia de un día para el otro, por rendimiento, por sanciones, por expulsiones, por lesiones, hay que estar listo, porque el que le toque estar tiene que estar 10 puntos.